marzo 2019, capítulo 21 de To Play Radio Show. Les damos la bienvenida, chicos, a todos acá en vivo y en directo desde Casa Capellán, Bellavista 0360, para los que quieran venirse ya a degustar las exquisiteces, los sándwiches, los chops. Hay hartas promos, así que vénganse a disfrutar de la entrevista, porque tenemos un tremendo, tremendo invitado el día de hoy. Me refiero a mi amigo Claudio Arditi. ¿Cómo estás, Ale? Claudito, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos por invitarme. Siempre es muy bacán poder mostrar lo que uno hace, y sobre todo con vos, que ya nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años, sí. Nos estábamos acordando. Pura vieja escuela. Pura vieja escuela. Oye, sí, entre medio del programa voy a contar ahí un par de anécdotas con Claudio, que es un tremendo DJ, productor musical, productor también de fiesta, que nos conocimos. También de fiesta, sí, tal cual. Sí, de eventos, de fiesta, también. De fotos, claro. Tiene todo su lado artístico, Claudio. Y nada, pues chicos, les damos desde ya las gracias a todos los que nos están sintonizando, y los invitamos a compartir el enlace para que este programa, como siempre, vaya siendo más entretenido. Nos vayan haciendo sus preguntas. Le damos las gracias también a Casa Capellán y a Why Not Sparkling Wine, que siempre nos está acompañando desde el día 1 en To Play Radio Show. Y por supuesto también a Radio Sunset, que ustedes también pueden, si no, algunos, los que no tengan Facebook, pueden ver el programa en vivo, en directo desde el sitio web radiosunset.cl. Así es que los que ya cerraron su cuenta de Facebook también tienen acceso. Ya se están conectando, amigos. Mira, está el gran JB Bruna. Mira, un abrazo, amigos. Un abrazo para él también. Lindo, amiguito. Un abrazo para ti también. Oye, yo voy a hacer como una pequeña intro, en realidad, de Claudio, para que la gente, a lo mejor, que no lo conoce, es un DJ, como dije anteriormente, muy vieja escuela, de los precursores de los que empezamos a armar todo esto a pulso, con amor, ahí llevando las tonas, llevando todos los pesos, todas las cosas. Verdad. Antes era con vinilo la cosa y era... Antes, claro, harto peso, sí. Las puras tornas, yo siempre les cuento a los chicos, las puras tornas pesan 12 kilos cada una, imagínense. Entonces ahí llevar los cases. Llevar todas las cosas. Y no siempre en las fiestas que ibas a tocar había tornamesas. Por lo general el chabón te pagaba y decía, no, vos traes todo. Era mejor llevar. Mejor se van y las cápsulas de cada uno. Exacto. Oye, no. Por cualquier sorpresa. Es un DJ que lleva, o sea, yo estuve ahí investigando también dentro de todas las cosas. Claudio empezó como con el interés de la música a los 13 años. A los 13 años, sí. ¿Y empezaste 13. A mezclar en Neuquén? Como dice, empecé como aproximadamente a los 13, pero con la música empecé como a los 7. Que en esa época habían videoclips. Ajá, claro. Vos veías en la tele un videoclip y de repente era como, guay. Bueno, eso resulta que aluciné mucho con unos videoclips de Jean-Michel Jarre, de esa época. Era uno de los padres de la electrónica. Claro, y quería aprender a tocar órgano, así sintes como los que tocaba él. Ajá. Y bueno, en ese tiempo en Argentina, Neuquén, obviamente no había, porque encima que no, en Argentina no había exportación. Así que tenía los huevos hinchados a mi viejo y le decía, papá, quiero estudiar igual que Jean-Michel Jarre, sintes. Y al final me dijeron, bueno, acá no hay esos sintes, así que lo que puedes estudiar es piano. Y nada, me metieron ahí a estudiar y fue una cosa bastante desagradable, porque en esa época te pegaban reglazos en las manos. Y no, ¿en serio? ¿Todavía? No, sí, yo tengo 44, así que ya... No, pero o sea, eso es como anécdota, claro, de los papás de uno. Porque uno es como que... No, igual la culpa era un poco mía, porque, claro, ella hacía la melodía y yo, en vez de leer la nota, hacía la melodía por oído.
y ahí me pegaba en el relazo. Me era como porfiado porque igual trataba de pasar pelo porque de repente no entendía la nota, lo claro. que decía y marcaba solamente por oído. No, pero como reglazo, no mira. Las manos bien, ¿me entendés? Era como que reglazo en la mano. Así que bueno, duró un tiempo y después seguí por mi lado nomás. Me compré unos teclados así, antiguos de esa época, Casio, unos acá y así. Buena. Y así empecé y con otro amigo empezamos a poner música, que tenía un hermano mayor que estudiaba en un colegio técnico, y se hizo un amplificador, un ecualizador, un compresor. Y con eso compramos más equipos, unos decks, porque las tornamesas eran carísimas en ese tiempo. Carísimo, bueno, hasta el día de hoy. Hasta el, sí, sí, pero ahora son más cercanas. En ese tiempo era muy lejana. Así que uno mezclaba con cassette. Y los decks Sony era lo mejor porque tenían pitch, que en el cabezal vos le sacabas la tapa y le ponías estos destornilladores chiquititos y apretabas la cinta o soltabas la cinta. Más rápido la soltabas. Claro, y ese era, ese hacía como la vez de pitch. Es la vez de pitch, ¿cachai? Y mezclaba de todo, poníamos música, nos hicimos luces nosotros. En esos tiempos veníamos a Chile porque en Chile había importación y acá podías encontrar todo, la música, casete de K, cinta de metal, cinta de cromo, que sonaban increíbles. Claro. Así que, y nada, me los metía debajo del asiento del auto cuando viajábamos acá y me los llevaba a Argentina y allá, allá Mercado Negro vendía, grababa. El negocio. No, y no me olvido nunca, mucha música que me compré acá que allá llegó como un año después. Por ejemplo, allá llegaban los temas sueltos. De Technotronic, por ejemplo, llegaba primero Pop on the Jam, que trae el tema ¿ya? solo. Y después llegaba otro. Y ya cuando salían de a un tema, sacaban recién el cassette. Y acá no. Cuando recién sacaron el primer tema ya, acá ya estaba el cassette completo ya a la venta. Ya. Y eran unos cassettes transparentes que tenían una cinta bien oscura, que era cinta como de cromo, así como. Era, sonaban muy bien. Así que los compraba acá. Y yo se los regrababa a DJs de allá. Y así compraba varios cassettes acá. Bien, mira. En esa época, y era chico. Y bueno, y ahí empecé como a lucrar por mi lado. Nos hicimos luces, compramos acá de repente luces negras, que eran unas ampolletas, unos estroboscópicas que eran con forma de rombo. No, me llevé hasta unos parlantes de acá de Chile. Ah, de todo, operado, pero con todo. Sí, los armaba allá. Me llevaba los componentes de acá y los armaba con cajas allá y fibra de vidrio y toda la boludez. Y, era como... y nos dedicamos a eso. Poníamos música en tertulias, en fiestas, en matrimonio, en fiestas privadas, en todos lados. ¡Bien, bien! Y ahí empezamos y después ya me empecé a acercar más a la música electrónica, porque ya se empezó a hacer un poquito más. ¿Y eso, te acordás como algún hito, algo que te haya marcado? O sea, claro, veías videoclip de Jean-Michel Jarre, pero. Sí, en esa época pero hay, videoclip. Hay algo como que te acuerdes, no sé, como que digas, hoy, onda, no sé, fui a una fiesta. Yo siempre pregunto a los chicos cuando vienen, onda. Si hay algo como que de repente diga, en esa época, igual éramos chicos, porque yo era menor de edad y tenía que trabajar con un permiso notarial. Mi viejo me iba a llevar a todos lados, cargado con todos los equipos. Oye, pero qué bien que te apañaba con todo. Mi viejo siempre, los dos, mi vieja y mi viejo, siempre me apañaron con todos, siempre. ¿Tú eres hijo único? Hijo único, sí. Ah, por eso. Por eso puede ser también, malcriado, como dicen. Pero bueno, igual me salí con la mía, leí. Eso. Y nada, una anécdota entretenida que, bueno, en ese tiempo mi amigo con el que estaba en sociedad, el Cebollita, Ariel Soto, que si algún momento ve el programa, le mando muchos cariños. La anécdota fue que nos contrataron para tocar como en un evento así como re pro, re grosso. ¿Ya? Y nada, onda... teníamos que nosotros llegamos con unas luces reordinarias y habían colgado unas lámparas de lágrimas así como el tamaño de gigantes, ¿me entendés? Y nosotros metiendo las luces de tarro, leche nido y todo eso pintado de negro, metiéndolas entre medio para hacer la iluminación. Yeah. Y el chabón este de repente se cuelga en una de las lámparas, me acuerdo, Iguazú era el club, se llamaba, y se cuelga una de estas lámparas de cristal. Y se cae la escalera, el chabón queda colgando de la lámpara de cristal y se cae la lámpara no. de cristal completa al suelo. Nada, o sea, no había, gracias a Dios no había nadie, así que había unas ventanales gigantes con unas cortinas gigantes.
¿qué fue lo que hicimos? Agarramos la lámpara y la escondimos detrás de una cortina, montamos las luces, hicimos la fiesta, ay, después descargamos y nos fuimos. Pasara piola. No, el chabón quedó colgando como 5 minutos arriba y no podía, no 5 minutos, 2 minutos, pero estaba colgando la lámpara y era bastante alto. Y nada, y cayó con lámpara y todo al suelo. Así que nunca se dieron cuenta de la lámpara, nunca nos menos dijeron mal. Nada. Así que esa es como la anécdota que tengo así como más fuerte que... ¿Qué pasó? Que nunca, no, nunca pasó nada, pero fue... Eso en Argentina, en ¿cierto? En Argentina fue, pues, sí. Menos era mal, chico. Así que para que los chicos ya... Sí. Para sí, que no sí. Le corren la lámpara ahora, claro. Claudio. Claro, claro. Sí, ¿no? Pero ya fue mucho tiempo, o sea... no sé si existirá el club todavía, de hecho. Pero... Oye, Claudio, ¿y después en qué minuto, no sé, como a qué edad tú te viniste, ya emigraste y te viniste a Chile? Emigré y me vine a Chile, como a los 17, 18, o sea, como que empecé a tener... Igual. Claro, y acá cuando llegué a Chile, llegué a San Clemente. Saludo ahí para la gente de San Clemente, muy buena onda. Igual fue un poco traumante porque la música, todo era nada que ver y era todo como la gente no salía de noche, era como así que lo que, como tenía, muy más tranquilo. Cerca, claro, lo que tenía más cerca allí era Talca. Y me iba a Talca. Y después ya dije, no aguanto más, o me voy a Argentina de vuelta, le dije a mi viejo, o me voy a Talca, que era como más ciudad. Claro. ¿No? ¿Y bueno, ¿y por qué San Clemente? ¿Por qué llegaste ahí? Por mis viejos porque ellos por negocios se fueron allá, se fueron allá. Y como era hijo único, y mi vieja sí, por favor, que la acompañara, que pues fuera con ellos, bueno, me fui y nada, en Talca empecé a moverme con la música también, empecé a poner música, empecé a hacer fiestas electrónicas. De hecho, las primeras fiestas que se hicieron en Talca, que empecé a invitar DJ de Santiago, que fue el Cicuta, me acuerdo, la gente de Rave.cl, la Dani Haffelberg, me acuerdo, onda. Fueron varios DJs. Varios, sí. Y hacíamos fiestas que se llamaban Campo Electrónico. Y llegaba gente, como 100 personas, 150 personas, que pero súper, súper bien para Talca, esa, sí, arrendábamos la Ex Popos, que era como un club que había saliendo de Talca, que tenía como piscina y estaba como piola y era como toda la onda para hacer eso, ¿me entendés? Una fiestita electrónica. Y nada, así empezamos, hicimos como 3, 4, una vez hicimos una en una bodega de vinos también, como en un... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! En una caverna, ¿verdad? ¡Claro! De Francisco Sarol, le mando saludos a él también, que también es DJ de tornamesas, también de la vieja escuela. Y nada, era... ¡Hagamos otra fiesta, Francisco! Eran como las fiestitas, claro, en esos tiempos que estoy hablando, en el año 90 y tanto, ¿me entendés? No... Más o menos. Cuando recién, ahí está. 99, 2000, 2000, más o menos, claro. Claro. Y funcionaron bien. Y después ya me vine a Santiago y acá en Santiago empecé a moverme en el ritmo acá de la música y también con la fotografía, que empecé a trabajar y nada, eso. Oye, y ahora estoy acá. Y ahora está acá, está, bueno, ya más que santiaguino, Claudio. Claro, le va a echar Fanta. Sí, siempre me dicen acá, vos tomás como mina, le echás, arruinás la cerveza, le echás Fanta. No, pero si es cosa de salud, Claudito. Con helado de es piña. Es cosa, pero si es cosa de gusto, el gusto no hay nada escrito, es cosa de cada uno, ¿no es cierto? Sí, la verdad que eso no tomo mucho, no soy muy bueno para tomar. No. Yo me acuerdo, yo voy a contar ahora cuando nos conocimos con Claudio, claro, en fiesta, no sé, o sea, el lugar puntual no... La verdad no me acuerdo. Creo que fue en el Acabar. En el Acabar. En el Acabar, parece, en alguno de los ciclos, sí, que... Sí, algún ciclo así, algo así. Pues. Habían, claro, yo me acuerdo, pero que había... como que todos nos conocíamos, porque el círculo es era que bien el círculo, pequeño. Claro, DJ y éramos súper poquitos. Claro. Yo estaba metida como ya en el ambiente electrónico, en el circuito. Ayudaba a los chicos de Euphoria, sí, a hacer, sí, fiesta. Sí, bueno, de, iba, claro, a la fiesta, obviamente. Y estaba aprendiendo, yo me acuerdo, en ese entonces. Estaba aprendiendo el arte de mezclar. Y ahí nos conocimos, sí, con... Tocando bastante. Claro, ya estaba, o sea, sí, me estaba como recién metiendo. Y Claudio, tengo que decirlo, porque yo, o sea,
La gente siempre de repente se olvida, pero yo no me olvido de la gente que me ha dado la mano desde los inicios. Y Claudio fue el primer productor que me llevó fuera de Santiago a tocar. Y para mí fue como, wow, yo dije mentira. Y era Iquique. Fuimos a Iquique Glorioso. Fuimos a Iquique Glorioso. Fuimos a un app, me acuerdo, que lo hacían en la calle. Exacto, fuimos a era una rape de la Universidad Arturo Prat. Exacto. La semana pasada, de hecho, estuve en Iquique y le comentaba al chico, al administrador de Gordillo, a Cristian. Le comentaba y le dije, mira, yo vi en una rave acá, imagínate, el año 2004 fue, y ahí conocí a la Lex. A la Lex, ¿verdad? Que andaba con la Lex. Claro, fuimos con la Lex, un abrazo también para Lex, y con Termic. Y con Termic. Un abrazo también para Termic. Fuera de Chile, Termic está en España. Sí, la semana pasada y justo me habló, así que le mandamos un cariño grande. Y también fuimos a Concepción, a una fiesta que hacía Francisco allá en la playa. ¿Te acordás? Fuimos al Sun at the Beach. Fuimos a una de las primeras versiones del Sun at the Beach. Verdad, sí, también. Verdad, ¿no? Estuvieron entretenidas. Fueron como fiestas bien masivas esas y bien entretenidas. Es que el público igual como en esa época era como mucho más consciente, mucho más tranquilo. No sí, se desordenaba tanto como ahora. O sea, en Iquique igual estaba como bien desordenado, porque sí, yo me acuerdo que era... Arica también fuimos, parece. También fuimos, con Termic fuimos a... Porque claro, con Termic nos pasó eso. Con el David Bure, una vez fuimos con David Bure. No, fui yo. Aparte, parece. Sí. Sí. Sí, pues ahí, esa vez con el Termic, yo me acuerdo que había un chico que era, no sé, pues dueño de los kamikazes en esa época, de Iquique y de Arica. Claro. La rave era un día domingo. Gunter. Saludos a Gunter, que anda por ahí. Saludos para él. Y nos acerca a mí y a Termic y dice, oye, chicos, me gustó su música, ¿quieren tocar el fin de semana? Y nosotros sí, pero, o sea, bacán, pero es domingo. No, quédense acá. Yo justo había salido de vacaciones, maestro. Y nos quedamos ahí toda la semana en Iquique con Termic, disfrutando ahí de las playitas, de la sofri y todo, y recibiendo encargos para todo. Así es, era. Así que de esos años, de ese entonces que nos conocemos con Claudio. Sí, muchos años. Claro, y partíamos con los... Acá no está pegado, mirá. Ah, soy partíamos, yo entonces. Yeah. Partíamos con los vinilos ahí, con la caja de vinilos más pesada, ¿no? Así que, y nada, como íbamos a tocar a veces por mucho tiempo y no sabías cuánto tiempo tocás, había que llevarse una buena cantidad de vinilos. Claro, y cargado, porque aparte pero no sabías qué le gustaba a la gente, vos ponías algo y no bailaban, claro. Y te miraban, ¿qué mierda estás tocando? Tenías que cambiar al toque otra cosa. Yo me acuerdo tú en esa época tocabas como más tirada como para el trance, como progressive trance, tecno trance, era como un tecno consolidado, sí, pero sí, igual era como esa onda. Intenso, era, sí, sí, era como la línea que tocaba en esos tiempos. Sí. Y tecno, claro. Pero claro. Oye, saludo ahí vamos a saludar acá a todos los amigos que nos están viendo. Está Tomás Telepatic. Dice, buena Claudio, saludos Tatita, dice. George Luis, que tuvo cumpleaños, un besito también para él. Saludos. Oye, vayan haciéndonos sus preguntas, buenos chicos. Productores. Excelentes DJs, excelentes productores. Siempre, oye, acá sí, eso siempre comentamos que en Chile, por lo menos en el circuito, tenemos muy buenos. En Chile hay muy buenos músicos, productores, DJs también. Con tus proyectos, tú tienes tu proyecto de yo Sanchos. Estoy con muchos proyectos, me gusta mucho la música, me he comprado muchos sintes, me he comprado unos. Tú tenés como máquina física. Un Subbati, un Deremin, Novation, Electra, una TR-8, muchas maquinitas ahí para jugar, unas más chiquititas, así que meten ruiditos también, así como... Y sí, estoy en varios proyectos ahí metido con otros amigos. Estoy con Sancho, que estuvimos en Lollapalooza el año pasado.
Fue muy entretenido, que ese es un proyecto que tengo con Carlitos Varela. Con Carlitos Varela. Amanito. Amanito. Amanito, el conocido gran Amanito de esos tiempos. Claro, de Amanito. Ya de Amanito, sí. Y con él nunca perdimos la amistad, siempre tenemos como ese contacto y nos de amor y odio a la vez, porque ya nos conocemos hace tantos años, que hacemos una música, como dijimos, hagamos algo que sea medio psicodélico, pero que sea medio jausero, y como que mezclamos un montón de estilos. Y ahí fueron probando. Y ahí fuimos probando y estamos haciendo como un híbrido raro de techno, house, bien actual, como medio minimal, con sonitos de repente de psicodélicos por ahí, ¿me entendés? Y es sí, como pues que, ahí poniendo como cada uno... Claro. Y poniendo como cada uno de su estilo y de su estilo, cosecha. Claro, y salió Sanchos, que está bastante bueno. Oye, ¿y por qué Sanchos? Sanchos por mi perro. Mi perro mira. Por el Sancho. Ah, mira. Porque, ¿cómo le ponemos al proyecto? Me dice Carlito. No sé, estábamos ahí, estuvimos como dos días pensando cómo le ponemos. ¿Cómo le ponemos? Y de repente siempre Sancho, cuando hacíamos música, Sancho estaba roncando mal al lado, roncaba. Y un día se nos ocurrió agarrar sonidos de sus ronquidos, que eran como subbajos, y los grabamos ya, roncando buena. Así, cagaba la risa. Y después lo empezamos a meter en los temas, que en el primer tema que hicimos, que se llamaba Nio, metemos muchos sonidos de él y como que suena y como rollos así y ahí está el nombre bajos. Y ahí está el nombre, que de hecho esa versión la reeditamos ahora porque va a salir en un sello. Bien. Y sí, y ahí salió el nombre y dijimos ya, pongámosle Sancho. Y aparte Sancho siempre estaba atrás de nosotros roncando mientras hacíamos música, teníamos que despertarlo para que yo no conozco tu perro, pero ¿qué tamaño tiene? ¿Lo han llevado a alguna presentación o no? Es un bulldog francés, sí, nos acompañó, creo que fue a Lola, no me acuerdo si lo llevó a Lollapalooza, parece que sí. Uy, el día que tocamos. Y a Montemapu. Lo he llevado a varios festivales. Oye, Montemapo estuvo muy bueno. Montemapo estuvo muy bueno. Muchos cariños, Montemapo. Saludos a Jorge, a toda la tribu ahí, Montemapo, aguante. Que son buenos eventos porque son eventos que funcionan y son sustentables. Por lo general no tienen tantos auspiciadores. Exacto. Y bueno, hay que sacarse la camiseta por eso, porque para hacer eventos sustentables es como que es todo el bolsillo, ¿me entendés? Nosotros sí. Las que hacíamos las fiestas tuvimos suerte, gracias a Dios, cuando hicimos las Universos, que eran unos festivales que hicimos en el Cajón del Maipo, y el último no ganamos, pero quedamos como así 50-50, ¿me entendés? Yeah. Pero igual laburamos un montón, porque esa vez hicimos un festival que era después de las 10 de la noche. Tu entrada eran unos lentes 3D y las visuales completas eran todas en 3D. Buena. Y te ponías los lentes y estabas ahí en medio viaje porque era al aire libre, unas pantallas a los costados del escenario. El escenario estaba también con unas medusas gigantes que tapaban como al DJ, y como en 3D, y todo con los lentes se veía como ¡ay, qué genial! Un mundo muy entretenido. Y claro, no tenías que tomarte nada. Pues, claro, ya con los lentes. No era necesario, ¿viste? No era necesario nada, así que... Y nos fue bien, pero claro, son eventos sustentables que uno pone las lucas, ¿me entendés? Y como uno hace música y está metido ahí, uno, querés que suene perfecto. Y para eso tenés que contratar un sonido caro. Un sonido caro, no sí. Me acuerdo que llevamos Meyer Sound siempre nosotros en esos tiempos. Y nada, un buen set para los DJs, para que estén cómodos, ¿me entendés? Y después una buena deco, porque uno como que decís, ¿qué querés ver en una fiesta, me entendés? Sí, que se ha visto tantas exacto. cosas. Y algo entretenido que no sea solamente el DJ, ¿me entendés? Arriba poniendo música. Y nada, estas tenían como toda una onda, eran puros versos. Y bien, después hicimos en el Caupolicán también con PlayStation, hicimos Atomic Pulse. Que él hacía música como para PlayStation, para unos juegos. Yeah. Y nada, nos pisó PlayStation, nos pasaron máquinas, algo de plata, y con mira, eso se llenó la fiesta, y esa fiesta ganamos plata. Y esa la hicimos con Narich, un amigo, y con el Carlitos, con Amanito. Ya. Yeah.
Y cenamos Caupolicán, me acuerdo. Saludos a Paulita ahí, que saludos tiene estar Paulito por ahí. Saludos a Paulita Aravena. Paula Aravena también, que siempre ha estado apoyando la escena, sí, electrónica. Sí, absolutamente. Siempre todos los eventos ahí, ya sea Espacio Broadway o... Espacio Broadway, o Caupolicán, Sunshine también. Caupolicán, sí. Puros hitos ahí de... Exacto. Sí, saludos a toda la gente de la escena. ¿Y no te hay animado a hacer de nuevo como alguna fiesta? Estuvimos con unos amigos haciendo un par de sunset en una azotea que está en Los Dominicos. ¿Ya? Estaban funcionando perfecto, el ambiente, la música, el lugar, todo. Pero la tercera... la municipalidad se quejó y dijo que, que por el ruido otras sacaban la patente de restaurante del lugar, y fue como que los chavales no quisieran arriesgarse, claro, con perder la patente. Obvio. Así que bueno, al final las bajaron la fiesta, pero justo la que más iba a cenar fue la que no pudimos hacer, porque como que 3 días antes nos avisaron. ¿A quién no le ha pasado? Así que nada, desistimos de eso y fue como que en realidad ya dije, tengo ganas de hacer fiestas, faltan locaciones, faltan lugares. Igual, por lo menos acá en Santiago, o sea. Sí, que sea también un poco una experiencia, un poco ir a la fiesta. Claro. Falta un poco más eso, falta esa energía que no sé. Algo falta, algo hay que hacer nuevo, sí, pero. Es que eso, de repente a lo mejor, no sé, las mismas corporaciones o de la misma municipalidad, a lo mejor podían dar un poquito más la mano. Jamás. No, jamás, nunca. Jamás, el imperio. Oye, pero sí, porque antes no sé, pues había lugares, no sé, onda, que estaban a lo mejor abandonados. Me acuerdo que había uno que se llamaba, creo que de hecho se llamaba Industria Cultural, como es el After ahora, que uno que estaba como cerca del Parque Los Reyes. Hicieron, de Mapocho, en Mapocho, ¿no? Que hicieron varias fiestas, sí, vino Félix Dajauska, vinieron hasta... Pero eran como lugares, claro, que tú decís, esta cuestión, no sé, pero era una industria, era un peladero, y que no sé, se aprovechaba a lo mejor antes de que lo demolieran o lo vendieron, no sé. Pero ahora ya como que en Santiago como que faltan muchos lugares, porque ya está todo urbanizado y con casas, porque... Claro, la idea hay no es joder a la gente. Están haciendo ahora cosas así como más rave. Por ejemplo, los chicos de sauna, de recreo, están como haciendo... Sí, ellos están tomando como... Están tomando esa escena que más se había perdido un poco, que se había pasado todo al club. Y creo que está bien, que está bueno eso. Sí. Que propongan ahí. Saludos también a la chica Peti, que esa es una productora que hacía la fiesta sauna y cosas así. Al Dani, que estaba metido también ahí. Y sí, claro, hay escena para todo y se extrañan esas fiestitas al aire libre. ¿Cierto? Así como que llegaban, metían los equipos, como hacían las fiestas de la luna antiguamente. Las fiestas de la luna. En la curva 24 de Farellones. Sí, Farellones. Que las organizaban los chicos de Transtour. Un abrazo al cielo a mi amigo Juanca, querido, que se nos fue hace muy poco tiempo. Y muy rápido, quiero mandarle un gran abrazo a su hermano Darío, que esos eran los que hacían las fiestas de la luna. Sí, me acuerdo. Junto con otro grupo más de gente de esa época, y bueno, y nada, buenos recuerdos. Sí, pues lindos recuerdos, donde hay grandes carretes, lindos recuerdos ahí de todas esas fiestas. Oye, a ver, Daniel Mejía dice: Claudio, ¿cómo conociste él? El Deremin. Qué buena, Dani. El Deremi lo conocí en una película, en un videoclip también, porque en un videoclip de Led Zeppelin, que salía tocando el guitarrista. Ajá. Movía las manos y tocaba guitarra, y de repente movía las manos y sonaban unas... Y tú decías, ¿qué está haciendo? Y claro, sonaban como... Y dije, ¿qué está haciendo? Y ahí como que vi que había una cajita con una antenita que el chabón se movía y como que tiraba notas a la distancia, porque vos puedes regular la distancia, y el chabón sale como bastante alejado de la cajita. Ah, puede ser como más lejos. Claro, puede ser como más lejos. Mira. Y hacía que se hiciera una nota, y después venía o hacía cualquier cosa y venía con la guitarra y hacía lo mismo. Mira. Y dije, uy, ¿qué es esa máquina? Y después como que empecé a cachar que las películas de terror y de extraterrestres también tenían como ese sonido,
característico que era como, como claro, una cosa bueno, así como, como una especie de fantasma violín. Y ahí caché que conocí al Theremin. Y bueno, y siempre lo quise tener, pero recién lo pude adquirir hace algunos años atrás, pocos años atrás en realidad, porque no llegaba, habían hechizos, pero no, yo el que quería era ese, el MOOC. De Real. El MOOC de Real. Y cuando llegó, apenas llegó a Chile y me enteré que estaba en Chile, me lo compré. Y no lo pensé. Buena. Y ahí vi que estaba MOOC en Chile, saludó al Torres de MOOC Chile. Muchos cariños, que me regaló una polera, me hace buenos descuentos. Bien. Así que ya saben, chicos, si quieren algo MOOC, a buen precio me avisan. Les ahí paso el contacto. Ya saben, ahí ya saben, Claudio es el hombre indicado y va a ser el contacto. Sí. ¿Quién más nos está saludando? Pino, a ver, Andrés Pino, mira, también. Norteche. Claro, está desde el Norteche. Uy, nos está viendo también Rodrigo Quintana, el Pichi. Un abrazo también para sí, él. Sí, un abrazo, querido. Oye, yo de hecho me acuerdo, o sea, es que también me acordé de otra anécdota. Más o menos, no sé, eso fue como 2007, yo creo. Ah. Por ahí 2007, 2008, sí, 2007. Yo a mí me tenía, me mandaron los chicos de Euforia a una fiesta de Año Nuevo en Antofagasta. Ya. Y no habían tornas. Ahí ya empezaron a morir las tornas en los clubs. Y yo tenía todo. Y claro, era todo digital. Y tú estabas ahí como ligado con los chicos de Pioneer Chile. Sí. Y tenía ahí, claro, tú. Claudio era el privilegiado que tenía la CDJ-800. Ah, pero eso fue una cueva. En realidad, un rajazo fue eso. Porque en realidad, onda, yo estaba trabajando en fotografía y de repente se me un chabón de RCL, que eran los que traían Pioneer a Chile. Claro. Todavía no se vendían no estaban en ninguna tienda, era como que claro, nadie los traía. Y el chabón tenían unos de muestra y me los vendieron muy barato. Y me dijeron si yo tenía contactos de Visa y que quisieran comprar. Yo, pero claro. Pero obvio, empecé a moverme y le empecé a decir a todos mis amigos, claro. Che, tengo movida con él. Y eran bastante más baratos. Sí, que eran bastante más baratos, claro. Cuando claro. Llegaron a las tiendas también sí. Era mucho más barato lo que me conseguía yo. Yo cuando tuve las lucas ya se había acabado el contacto. Sí, igual duró bastante. Estuve como dos años ahí. Sí. Que eso me pasaba máquina. Habían fiestas, sí, y onda, ya hagamos fiesta y máquina. No, yo me consigo con Pioneer ya. Claro, no, Claudio era el privilegiado. Y de hecho me acuerdo que por fiestas nos regalaban unos audífonos. Los Pioneer, no eran los 2000, los anteriores, los me acuerdo. Los 500. Los 500, parece que eran negros. Unos más chicos, más chiquititos. Unos chiquitito. Más chicos, igual, claro, unos un poco más chicos. Y en la fiesta los sorteábamos entre los mismos DJs, ¿cachai? Y era como que no, fue rajazo eso y vendí bastantes máquinas, bastantes amigos. Bueno, Santo Remedio, el mixer que había, los CDJs que habían en la feria antigua. Varios locales me compraron y varios amigos también. Y era como bien. Es que era como entre comillas, como el mercado negro. Porque mercado era como, negro. Era como el claro, dato. Era el oye, dato. ¿Tú sabés dónde comprar? Arbiti tiene la movida. No, y yo de hecho tuve que. Yo llamé al Claudio cuando me dijeron esto. Y dije, me dijo, onda, ¿tú tocáis con CD Player? Y era reciente en los CD Player. Entonces. Pero no, yo tengo con el 2005 más o menos. Porque, sí, porque antes no yo creo que ahí con hasta ahí no estaba ni ahí con los CDJ, sí. Hasta que ellos me contactaron porque ya estaban usando los 800. De hecho, Amanito fue el primero en tenerlos acá en Chile. Y él, me acuerdo que él los usaba y los arrendaba, pero en las fiestas trans, en el house era puro vinilo. Tiene que haber sido, claro, tiene que haber sido como para el año 9 del 2006. Más entonces, o menos, claro. Por ahí debo tener, de hecho la otra vez encontré una caja de CD, que eran las visuales de Euforia, que yo tenía que llevar a Antofagasta para que claro, las pusieran que mientras, sí, claro, para que las pusieran mientras también te tocaba. Que era como, saludo a Isi Cuta, Carlos Latorre, Euforia, el Manuel Capitán Cianuro, Cianuro todo. Don Capi. Saludos a Kabir también, que me estoy acordando ahí de su local también, a Fernando Díaz también de la nueva feria ahí que he estado. Agradezco a toda la gente que está en la escena, que hasta el día de hoy igual he sentido apoyo, me han llamado para tocar en algunos locales en fecha, la Paula con el Mono también, el Microclub,
Nada, gente de Iquique, gente del sur, de Talca, de Temuco, de todo Chile. Recorrido todo Chile, sí, vos. De todo Chile, tengo muy buenos recuerdos. O sea, me voy a ir igual con buenos recuerdos de acá. Y nada, y metido en otros proyectos. También te quería comentar que estoy en un proyecto que es música más instrumental, más orgánica. Ajá. Que es Inermood, INMD. Que es con Gonzalo Cabrera, Gonz Cabrera, que con él es otro proyecto que es como música un poquito bajo EPM, más orgánica, más instrumental. Y bueno, con él nos vamos a presentar ahora el 28 con Nicola Cruz. Bien. Que va a tocar y con Matanza. Es como de esa misma línea. Mira, pero qué entrete. Tiene otro toque, no tan. No es, quizás no es tan folclórico. Está folclórico ya. Pero tiene a sus toques ahí y con instrumentos. ¿Y eso dónde es, Claudio? Eso va a ser en Bosque. En La Dehesa. Perdón. ¿En no. Los Domos de La Dehesa? No, miento. Va a ser en Bosque Luz. Que es en, a ver acá, mira, déjame mostrarte para no hablar boludeces. Es en el centro, va a ser en el centro de eventos de Bosque Luce, que está ahí en Ciudad Empresarial. Ah, perfecto. Que es como un parque, o sea, va a ser al aire libre, chicos, así que eso va a estar muy bueno para que vayan, música down tempo, orgánica, instrumental, pachamánica, lo que sea, pero está buena. Está buena. Mira, para qué entretenido, libre. Qué rico. Sí, pues hay que aprovechar ya como los últimos. Hay que aprovechar, las así que. Fiestas, las últimas terracitas que hay. Aconsejo, y bueno, ahí vamos a estar tocando con Nicola Cruz, que también. Con Nico Castro también, que trabaja en la radio. En la radio Cero. ¿La Radio Cero? Sí. Sí, la Radio Cero trabaja, ¿no? Sí, no sé. Nico Castro, que también es DJ, también él también hace música. También va a estar tocando en esa fiesta. Y el 29 toco en un Secret Live al otro día con Satori. Bien. Que también hoy no sabía que venía Satori. Sí, hace mucho tiempo que están tratando de traer a Satori y no pueden, y que se suspendió. De hecho, la fiesta anterior yo había armado mi live de 90 minutos como estuve de cabeza. ¿Ya? Para dije, ya, tocarlo para Satori que viene, y boom, días se antes se cae la fiesta porque su papá estaba muy jodido de salud. Ah. Y el chabón, bueno, suspendió toda su gira a, claro, Sudamérica. Y fue como, oh no, cagué, ya fue, no, fue. Así que, y justo ahora viene para Lollapalooza y van a hacer una fiesta. Ah, y viene para Lollapalooza. Igual que Nicola Cruz, también viene para Lollapalooza. Pero obviamente van a tocar sets distintos a los que van a tocar en Lola, que van, claro, a tocar. ¿Y eso dónde es? El Secret Live. Todavía no tengo la información del lugar porque es un Secret Life. Ah, y todo es secreto, entonces tienen que buscar ahí el evento. Y claro, hay que buscar el evento, el de cerveza, lo hace la Secret Life, la cerveza. No sé. Bueno, la una que nos cerveza, va a auspiciar una próximamente. Cerveza, esa misma, esa misma, que se pongan con Luca. Eso. Sí, bueno, en realidad los auspiciadores deberían dedicarse más a apoyar este tipo de cosas, que es donde hay información para la gente, información de fiesta, información de música, información que se necesita para que, por ahí, como dicen, que no estén poniendo en las fiestas tech. Bueno, que le han dado con eso el tech. ¡Ay, el tech! Viste, todos los capítulos sale a flor. Sí, el otro día vi al Criseli, saludos, que está de cumpleaños el 12, voy a tocar en su cumple y estoy viendo el capítulo. ¡Ay, sí, verdad! El Cris está de cumpleaños, claro, él está. El 12. El 12, yo estoy el 13. El 13, ¿y por qué no hacen algo en conjunto ahí? No, el Cris, yo ya vi ahí que tiene como todo armado. Le voy a hablar de todas maneras porque. Se puede extender la celebración. Sí, aparte son todos amigos. Por supuesto. Y se pueden tocar, son de a dos, de a tres, da lo, claro, mismo. Es pasarlo bien. Obvio. Perdón. No, pero por favor. Tenía que mojar la garganta, vale, claro, demasiado. Y bueno, ¿ves?
Y eso. Y eso. Y así están las fiestas. Así que ya esas fiestas van a estar entretenidas. Se me traba la lengua porque tomé mucha cerveza. Oh, esas sí. Fiestas van a estar las dos muy entretenidas. Oye, Nicola Cruz, muy buenos sí, artistas. Súper, súper buena. Nicola Cruz fechas. Es más folclórico. Satori es más étnico. Su música es una mezcla de progressive. Y tengo un proyecto yo personal mío que es como una línea muy similar. Que saqué las raíces de mi familia, sefaradí, y grabaciones de mi abuela en cassette, mira, que estoy transformando, digitalizando. Y nada, estoy haciendo música con instrumentos también de Turquía, es como una mezcla. Ahí como mezclando y de, claro, de hecho hay varios temas que tienen nombres así como Esmirna, que era donde venía mi familia, qué sé yo, onda, hay 1492, que es la época que desterraron a los sefaradíes de España antigua y se fueron al desierto y ahí se empezaron como a dispersar por todo el mundo. Por todo el mundo, claro. Que fue un holocausto en esos tiempos porque echaron a toda una tribu sefaradí del país, España, los echaron y los desterraron. Y por eso me fui por esa línea musical también. Y es como bastante étnica. Y es el día 29 voy a presentar esa música. Esa música, bien. Y el día 28, Inner Mood, con Gonzalo, que él toca flautas, canta, toca sitar, toca violines, el hombre orquesta, el weón. Oye, toca todo. Que, yo toco los teclados, sigo. Algunas voces, Deremin. Toco un poco de guitarra, pero no, este weón toca lo que le ponga, weón. La weá que suena, la toca, weón. Oye, pero viene el hombre ahí que. Genio. Genio musical. Que tiene que estar ahora viendo por ahí. No, tiene que estar viendo, digamos, un saludo o para él. Entonces, oye, Claudio, ¿y tú aprovechás como estas mismas instancias para grabar los sets, para transmitirlos? ¿Usáis como las redes sociales? Como, re poco, como igual soy como partido. Re malo para las redes sociales. Me meto solamente para promocionar las fiestas, alguna foto, algo de lo que hago. ¿Qué usáis más? ¿Facebook, Instagram? Instagram y Facebook. Pero si pudiera no usar nada, no usaría nada. Sería mucho más entretenido porque encuentro que yo pierdo mucho tiempo ahí porque estoy ahí una foto y aparece la guada de los filtros y que le pongo un filtro o no le pongo. Ya, bueno, y que ¿cómo queda? ¿Bonita o fea? Y encima que soy indeciso y es como que me muero para subir una foto o a una fiesta o algo, como 2 horas y pierdo. Es que aparte tú trabajás en fotografía, pues, claro, entonces ya como volver claro, a lo claro, mismo. Y doy jugo con eso, por eso, puta, sería. Doy, no me da ni bola con eso. Me apoya mucho sí con la música, claro, sí. Le pido la opinión de todo, hasta de lo que me pongo a ella. Pero. Porque igual tiene buen gusto. Si le gusta, ¡ah! Yo, ¿viste? ¿Viste? Tiene buen gusto. Aquí, me salió el argentino ahí. ¡Claro! ¡Anda! ¡Claro, claro, claro! Sí, bueno, pero si no me lo digo yo, no me lo dice nadie. Pero por supuesto, por supuesto. Claro, tal cual. Lo estoy pasando muy bien, Ale. ¡Qué bueno, Claudito! ¡Qué bueno! Me alegra. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿y en qué estábamos? No transmite, no pone muchas cosas con las redes sociales. ¿Verdad? Sí, uso Instagram bastante. Y los sets, por ejemplo, si alguien te quiere escuchar, con alguno de tus proyectos. Todos los sets y live y todas las cosas que tengo arriba, ajá, en SoundCloud, que por lo general ahí subo todo. O en Mixcloud. En Mixcloud pongo puro set. En SoundCloud pongo música mía, perfecto, live, set, todo. Siempre con mi angelito que se llama Cueva, como dicen acá en Chile, que me graban en las fiestas cuando voy a tocar. Y por ejemplo, el sonidista. ¡Suerte! Qué sé yo, a Marcelo de la Feria. Ah, de repente. Marcelo, un abrazo, Val. Sí, tiene su humor negro, pero bueno. Está bien, me debe un set, el último set de la feria. No me lo ha mandado todavía. Así tenéis que decirle la fecha
y él te lo manda. Sí, 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 sí. Porque sí, él los va guardando por fecha, no les pone nombre como de DJ y todo eso. Y claro, y todos los sets que subo son todos sets o en la feria, o en microclub que de repente también graban. O en Misa también grababan en antes. En Misa está muy bueno. Está muy bueno Misa. Está muy bueno Misa. Saludo oye, yo, a Misa, sí. Saludo ahí a Psycho, a Cracha, a todos los Seba. Chicos. Al Seba, a todos. Sí. Y yo tengo que pasar de eso mismo un aviso, porque este domingo celebramos el cumpleaños de Rodrigo Lafert en Misa. Rodrigo Lafert. He visto su... Puta, lo autodecido de Rodrigo de la Fer lo veo hasta en el peaje, weón. Sí, en el peaje. En el peaje el otro día para el sur. En el peaje pegado un autodecido con los labios pintados de rojo ahí. ¡No! Y digo, no, te pasaste. Ay, ahí no está, poder, viste, amiguitos, está en todos lados. Así está que en todos lados. Chicos, tienen que ir. Este domingo voy a estar, pero buenísimo. Yo no puedo decir nada más de... Porque todavía no tiran el line-up ni nada. Nada. Pero, o sea... Solamente decirle, claro, o sea, muchos chicos van a ir a Villalobos el mismo domingo, en la tarde. Y los picnic, que, ¿no? Picnic con Villalobos. Claro. Entonces, para los que quieran seguir prendidos, ya saben que Misa está... Yo creo que ahí va a estar, pero nosotros vamos a darnos una vuelta por ahí por Misa. Me llevo muy bien con Marcelo y los quiero mucho a esos porque los vi desde que partieron, desde sus inicios. Sí, igual. Y nada, onda, ¿qué puedo decir? Onda, esos son, partieron muy abajo y ahora les está yendo muy bien. Es que, ¿sabes qué? Como yo siempre digo como es como un proyecto como de DJs aparte y con mismo, muy linda energía. Entonces, uno como DJ se siente muy, muy bien cuando vas porque sabes lo que necesita el DJ. Claro, tal cual. Que necesita el monitor. Claro, cuando te dan el sobre del pago y dice gracias por tu arte. Gracias por tu arte, claro que sí. Como el emisario. Claro, el cosito este, las fichas. Claro. Yo cuando fui la primera a tocar, Marcelo me pasó, claro, el collar. Y yo como que lo miré y le dije, puta, no soy religioso, porque como se llamaba misa, pensé que era una cruz con un rosario. No, pues y en después plaque. Dije, no, me dice, no, compadre, mira. Y me muestra la ficha ahí de plaque y dice, oh, qué bueno, ya. Y tengo como 20 en casa, así colgado. A mí se me han roto un par, porque no, lo uso, los voy lo colgando, uso porque de repente cuando iba, se me olvidaba y me daban uno y era otro y otro y otro. Y ahí tengo un montón colgado, así que... Bien. Pero la idea muy buena, todo. La verdad que los felicito los chicos sí. Y aguante Misa y que le den con todo también. Sí, y bueno, y los martes ahora volvieron con Predicast, los que Predicast, es como ahí la sí, historia sí, de la música de la música un poco de lo DJ, que... como las influencias y todo. Hoy día de esto sí. Tienen a Molinari, así que los que quieran ir terminando acá de Ver to Play, se pueden ir a una SIU a ver a la historia y discográfica de Don Richie. De Don Richie. Don Richie Molina, que también va a estar de cumpleaños a fines de abril. Así que se vienen hartos cumpleaños de. Sí, sí, de yo estoy DJs. El primero de junio. Yo también, el primero de junio. Siempre lo festejo principalmente en Santo Remedio, porque ahí lo vengo festejando de como el año 2000 buena. Y tanto. 2004, 2005, no sé, 2006. Hace mucho rato que vengo ahí festejando y en la feria también parece. Últimamente lo he hecho casi todos los años, también ahí como los 4 últimos años en la feria. Y entretenido, así que por lo general uno para su cumpleaños como que lo festeja en varios locales. En varios, y claro. Invita amigos, y es como que amigos DJs, y es entretenido eso. Sí, pues nosotros de hecho venimos como de esa escuela, de que claro, está de cumpleaños uno, nosotros le regalamos tocar al amigo que está de cumpleaños, Y se puede festejar en hartos lugares. Los chicos como de las generaciones más nuevas me preguntaban eso, me decían, ¿y verdad? ¿Y no cobras? Y yo decía, porque es el regalo. Claro, es el regalo de regalo de cumpleaños. De regalo de cumpleaños, claro, claro, para que el otro gane la plata, para que está de cumpleaños gane las lucas. Claro, era así, y creo que súper bien está eso. Sí, es como, yo lo encuentro como de camaradería, sí, compañerismo, no sé, lo encuentro como bien, oye, bien saluda lindo. A Dorian Chávez, que anda mira, por ahí. Mira, y lo está viendo Dorian. Juan Fica también. Es como a la Jime también. La Jime, Huguito, que estaba acá recién. Salud. Y salud. Pancho, para que me sigan diciendo que tomo como mina. No, viste, pero eso, a él le vamos a preguntar, vamos a pasar al ping-pong para irle preguntando como cosas para que a lo mejor algún productor
sorprenda a Claudio con qué es lo que te, qué copete te gusta cuando no, no se vaya a tocar. Alcohol, no me gusta el alcohol. No, el pero alcohol. ¿Qué te gusta no se pedir cuando estáis tocando? El, agua. El aceite de weed. Ay, no. Llega Meister de repente. Ah, un Jäger ya. Un Jäger igual. Ahí. Miren, tengo acá el. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es la doy? Ahí, ahí, ahí. Ahí tengo el ciervo, Saga Master, el pagaje. ¿Viste? ¿Viste? Ahí tienen ya. ¿Viste, promoción? Auspicio, auspicio mínimo. Cristóbal, Cristóbal se llamó uno de los chicos que está ahí metido. Sí, le hizo, pero bueno. Hay que ver qué pasa. Pero no, no soy muy bueno para tomar en realidad. Agüita, ya. Agüita. Agüita, como, ya. Sí, sí. Como ahora me desordeno y me tomo una cerveza. Ya, pero un party, algo suave. Sí, sí, y esta botella que me la voy a llevar a casa. Por supuesto, y después la vamos a abrir. Por supuesto, y why not. Ahí va. Festejar. Para ir viendo. Oye, Claudio, primer disco. ¿Primer disco? ¿Primer disco que tuve? Sí. ¿O primer cassette? No, primer cassette. Primer. Iron Maiden, corriendo hacia Iron la Maiden. Sierra. Full Lux, Fama y Michael Jackson. Oh. Fama, ¿te acordás la película Fama? Sí, bueno, era muy chico, sí. Estoy hablando de la había época, una serie que era Fama. Era como de baile. De baile. Y en realidad era bien mamón el cassette. En realidad lo tuve, pero nunca me gustó tanto como el de Iron Maiden, que era corriendo hacia la sierra y ese está muy Run bueno. Run to the Hills. Sí, en realidad. Oye, yo ya de, tengo de mi mis, entrada de y para mis octubre. Primeros cassettes, los que más me gustaron fue, en primer lugar, Iron Maiden. Segundo lugar, Footloox. Es que me regalaron como poquitos, como 6, 7, y nada, el de Iron Maiden siempre fue como el mejor. Aparte, ¿y los ayuda a ver cuando vienen? Ahora vienen. Ahora y vienen estoy en octubre, viendo, sí. Sí, y estoy viendo porque tengo que hacer un canje de una entrada porque voy a ir mañana a ver a Paul McCartney. Buena. Y que tengo que devolver la mano de la entrada con Iron Maiden, así que yo pongo Iron Maiden, obvio. Esa pone Paul McCartney. Bien, bueno, entonces ahí nos ponemos de acuerdo, sí. yo ya tengo mi entrada de Maiden. Vale como sí. 30 lucas ahora, sí, ¿no? Como 30 lucas sí, de cancha, sí, está ya, bien. Vamos, todos ahí a rockear. Sí, siempre fanático de Iron Maiden. Es como séptima vez que voy ahí. Sí, pero mi grupo favorito es Pink Floyd, bueno. De la historia. No hay ningún otro que no sea más favorito que Pink Floyd. Yeah. Pink Floyd en primer lugar. Siempre. Su es música. Como depende. Yo tengo, no sé, Maiden me gusta mucho en rock. Y The Pets, que bueno, como hace un año más o menos vino. The Pets. Qué banda, qué banda. No, de increíble. De hecho, bueno, fueron mis primeras bandas de electrónicas que tocaba. Sí. Porque en ese tiempo como que no había tanta, no era tan, la música era tan electrónica, era como un poquito más. Pop, Erasion, claro, que ahí está como ahí la fusión. Claro, y en Argentina era más tardío porque allá las versiones las remixaba un chabón que se llamaba Pato C. Y claro, las agarraba, las remixaba, yeah. Y las vendía para DJs, para que los DJs lo tocaran en las fiestas ahí en Argentina. ¿Michael qué? Ah, claro, de Sandra de Hiroshima, que hacía la mina que cantaba Hiroshima, Sandra. Sí, sí, tal cual. Bueno, es uno de mis discos favoritos ese de Enigma, porque me acuerdo cuando salió era como, oh, música electrónica mezclada claro, con cantos gregorianos. Claro. Y era como, al principio, claro, era algo tan novedoso que estaba muy bueno. Pero después, claro, con el tiempo se manoseó y lo agarraron. No, la bosta, sé. Pero al principio era muy bueno. ¿Me era entendés? Bueno, claro, la idea era como muy buena. Mini party de madre, que cantaba ya así. Hermanos, hermanas. Si te digo. Orinemos. Si te digo sello discográfico. Sello, sí, sellos. Estoy en varios sellos, estoy entrando en sellos también. Ah, pero eso, de tus sellos, ya, eso, háblame, ¿en qué sellos, ya, qué sellos está cambiando? Actualmente estoy, traje un borrador, permiso, porque no me acuerdo. Oye, pero mira, son varios. Sí, igual son varios. Atacama Beats, que es sello nacional.
que es como bien variado. Eso nos han apoyado bastante. Han andado bien las ventas también con ellos. Es un sello nacional, muy piola, pero que nos está apoyando con Sancho, a mí, con Inermut también, bien. Con todos los proyectos. Mira, con todo. Otro sello nacional también que estamos es DNW, que es del WAS. De WAS. Saludos. Ajá. Ahí a DJ Skull, a todos los chicos, al Patito. A los WAS ahí, recién casado. Al Huasca y al y a la, Pato. A la Betty, que estaba en cumpleaños, que estuvo ayer o hoy día, no me acuerdo. Al Pato Marciano también, extraterrestre, le mando saludos al Pato Tresor. ¿Qué más? Spiral Tracks, que es un sello internacional. Ese es un sello internacional. Ajá. Omnimum Records, que ya es internacional. Claro, por supuesto. Se me olvidó otro que no lo anoté, pero bueno. Variado Music del Mati. Él también a Fierro es sacado por Inner Mood. Sacamos un tema que se llama Divino Septiembre, que es muy emocional. Y yo saqué dos tracks. Uno que es La Muerte del Ángel, que es como un poco siguiendo un poco las notas y los parámetros de un tema de Astor Piazzolla, que es como ¿ya? medio minimal. Hice ahí un invento y saqué otro más que es como medio dad minimal también y tiene sonidos bien raros, pero está bueno ese sello Variado Music. El Mati es muy así como muy cabecilla, es como súper ordenado con todo y viene él ahí. También Powerhouse, que es un sello internacional, que ese sello como que ha hecho que mucha gente escuche la música nuestra, onda, qué sé yo, onda, kilos de gente, así, onda. Nunca había tenido tanto escuchas de la música, así que pero también. Bien, ¿y ese ahí sello también de, está ese bueno. Sello, ¿dónde? Hay uno que es de Miami, hay otro que es de Alemania, hay otro EDM también, que es también internacional. ¿Cuál más tengo internacional? Bueno, también estoy en 99. En 99 también estamos. 99, que es el nacional. 99, es el nacional. Supuesto. 99 también. Saqué ahora, hace poco salió un disco con 4 canciones mías y ahora sale un disco de Sanchos con 4 canciones más. Buena. Y Trembler Records también, que ese es otro sello que grabamos con Sanchos. ¿Cuál más me queda? Agua y Set, vamos a entrar ahora. También vamos a sacar algo con los chicos. Con los chicos de Agua y Set. Ahí sí. Estoy yo. Es bacán, me gusta el sello. Estoy yo con JP. Y claro, hay como una onda así, porque bueno, yo hago de todo. Hay un sello también que es de Psytrance, que saco un tema ahora ahí de Psychedelic Trance también. Porque estoy haciendo música desde 90 bpm y música hasta 143 bpm. Sí, pues yo me acuerdo que tú no callas. Estoy haciendo no muy callas, variada la música y estoy haciendo de todo. Pues dicen, ay, pero Arditi es transero. No, es que Arditi es esto, es que Arditi lo otro. Yo pero toco es que de todo eso, lo que me gusta. Es que ahora yo creo que como encasillar a alguien en un estilo es como encasillar a la misma música, porque la música está tan fusionada. Claro, todo. Está todo fusionado, boludo. Ya fue lo de los grupos, chupa un huevo, claro. Lo que hay. Nosotros somos tecno porque somos oscuros y somos malos. Nosotros somos caos porque la verdad. ¡Claro! ¡Ay, nosotros somos caos porque! No, me chupa un huevo. Yo toco de todo, me toco lo que me gusta. Lo que te guste y te sientas cómodo. Y creo que todos los músicos y DJ deberían hacer lo mismo, no privarse y no privarse por lo que te dicen, ay no, es que si vos tocas esto no podés tocar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta el electrónico, reggaetón el día del... Claro, eso no. Voy a tocar un reggaetón, ¿me entendés? Pero electrónica, variantes, me gustan mucho. Lo único que no he tocado, que estoy pero con así una vena por tocar, es drum and bass dub, que en realidad siempre me ha gustado. Desde que empecé con la música electrónica, pero como que, no sé, no lo he hecho. Todavía no. Igual tengo un tema, algunos temitas que saqué más dub, pero es como techno dub, ¿me entendés? Yeah. Como que no, drum and bass, 168, 160 BPM, así, bien pegado a la tierra, ya en esas líneas no he hecho nada, pero me gusta mucho esa música también y respeto mucho a los músicos y DJs que hacen drum and bass. Yo de verdad
no he visto como mucha, o sea, no sé, a lo mejor puedo pecar de ignorante, pero no he visto como mucho movimiento ahora de Dragon Base. Antes yo me acuerdo siempre, por ejemplo, en las fiestas de Euforia, siempre había el escenario trans, el escenario, house y techno, claro, y el Dragon Base. Ahí, y las tres pistas llenas, que era la fábrica, la de Club Room o Club Room, como le dicen algunos. Aparte eran entretenidas las fiestas de Dragon Base, eran buenas, porque era como bien pachamánico, era como el side trance, así, era como una tribu también. Era como muy tribu, sí. Era muy tribu también. Y puta, se extraña eso. Y, sí, y se extraña mucho lo que pasaba antiguamente en fiestas, que no pasa ahora, que partían una fiesta, hacían una fiesta y partía un chabón tocando minimal, down tempo, después venía uno tocando house, después tocaba otro que tocaba techno, después tocaba otro que tocaba sidetrance y terminaba un hueón tocando drum and bass. Claro. ¿Cachai? Subía, tocaban por línea de BPM. Exacto, ¿cachai? Exacto, y por línea de BPM. Así debería ser, porque sí, hay muchos estilos de electrónica, aparte no se hace aburrida, porque si la noche es todo techno, todo rote, ta. Claro, todo house o todo esto, exacto. Y es como que la gente, claro, después a las 3 dicen, están tocando todo el rato lo mismo. ¿Me entendés? Y es sí, como, en cambio en esta fiesta no, terminaba uno no, y ahora viene un huevón más arriba que va a tocar esto. Y el otro decía, y era como que te mantenías. Era súper entretenido. Aparte, yo encuentro para la gente. Exacto, era muy, muy diverso el público, porque iban como de distintas tribus. Y la gente a lo mejor iba conociendo otros estilos. Claro, con la Alexi, con la Daniela Jaberbe, que hicimos el colectivo. Claro, si me acuerdo, ¿verdad? Yo tocaba Electroclatch. Electroclatch. La Alex tocaba Tribal. Y la Dani tocaba Hard Techno. Hard Techno. Claro, que de repente se venía una metralleta a sacar. Esas típicas metralletas como las que salen en Depredador con Schwarzenegger y tiraba ahí dando vueltas. Pero igual, por último, los pies no se debían, parecía haciendo flash lara y como todo el rato, ¿verdad? Eso. Oye, a ver, ¿qué otra pregunta? Ya nos está pillando la hora, así que lo vamos a preguntar ahí a Claudio. ¿Qué superpoder te gustaría tener, Claudio? ¿Qué superpoder me gustaría tener? Oh, qué pregunta difícil, ¿no? No, ¿cachai? Me voy a hacer preguntas así, ¿verdad? Y ahí te lo voy a dejar dando bote ahí. Qué difícil pregunta. Invisible, viajar en el tiempo. Creo que viajar en el tiempo. ¿Sí? Sí. En la sin mente. Viajar en el tiempo para ver los premios, los lotes y todas esas huevadas, sacar números. De repente, cachar, bien, muy bien. Obvio, sacar un poco de plata al sistema. Eso. Creo que eso sería bueno, viajar al tiempo. Eso creo que me gustaría. Aparte que hay como volver al futuro. Gusta, claro, me gusta eso, el pasado, el futuro y nada. Eso sería como uno de los poderes que me gustaría tener. Mira, está bueno ese. Oye, ¿qué mixer es el favorito de Arditi? Tocaban por línea de BPM. Exacto. ¿Hay alguno privilegiado? Para vinilos me gusta usar Allen & Heath. Ajá. Y para digital me gusta usar mucho Pioneer. Y de hecho, sí. Pioneer me está gustando mucho desde que me metí en RCL, después que una vez me metí y empecé a conocer las máquinas. Dije, ya, no es tan poner la weá y que la weá toca solo. Claro. Igual es como que igual es entretenido. Igual que, y sí, pero siempre lo más análogo me gusta más. Ya. Las tornas para mí es lo principal. ¿Y conserváis las tornas todavía? Sí, las tengo del año 90 y pico esas, pero no las vendo más. Y saludo ahí al doctor Torna, que me las cuadró el otro día, me las arregló porque estaban hechas mocos, sacó la avería adentro, tenía como cerilla dentro, estaba ya, no se abrían desde el año 2002, una verdad así, ¿me entendés? Y claro, se le hizo una limpieza y claro, y quedaron filetes, les puso luz, se le arregló el pitch, le sacó la tierra, lo hizo directo. Le hizo ahí toda la mantención, sí, a las pobres nenas. Y mixer, yo creo que el Allen & Heath y el Pioneer 900. Sí, me da lo mismo el número, claro. Que tenga buenos efectos. Yo no soy que muy funcione. Así de tocar tantos botoncitos. Que me funcione. Como, claro, que funcione. Que mezcle la weá. Que mezcle los canales. Claro, que no me da ruido ahí, que de repente subí el potenciómetro y la weá
se te corta un canal, se te corta, ¿viste? Eso no, es que suele pasar. Este canal no está bueno. Claro, y antiguamente todos los mixers se arreglaban con W40 y cometían el error de tirarle W40 a los potenciómetros y lo hacían mierda, sí. Duraban un rato nomás, sí, porque después ya... Temporal nomás. Pero claro, mixer sí, eso es mixer. Y hay uno que es el que tiene las perillas, este nuevo que está ahora de nuevo saliendo. ¿El Model One? Ese que está bueno, no lo he probado nunca, pero creo que debe ser buenísimo. Ahí no puedo decir, pero capaz que lo pruebo, me gusta, porque antiguamente se mezclaba así, no se mezclaba con potenciómetros así como... Ya. Claro, con rotativo eran potenciómetros. Claro. Y el DJ no estaba tampoco al medio de la fiesta en un escenario. O sea, el DJ estaba en una cabina escondido ahí en una caseta. Que veía toda la pista de baile para ver la gente con qué enganchaba y con qué prendía, ¿me entendés? Pero claro, eso pasó en el año 90 y tanto. Pasó el DJ de ser escondido a ser el principal de la fiesta, ¿cachai? Y ahí el escenario y el DJ ahí, No, antes no era así, antes era la gente iba a bailar y bailaba sin saber quién tocaba, bailaba y decía, está buena la música, está mala la música, pero ¿me entendés? No, era así. Me gustaba eso, el DJ oculto. Me gustaba. ¿Te gustaba más. Igual? Sí, me gustaba. Me gustaba mucho, porque vos veías a todos. Tú veías a todos, pero... Eso no te veían a vos, así como la caseta de la voz. Querías animar, querías hacer la huevada que quisieras, la hacían, ¿me entendés? No sé, podías joder a la gente con un micrófono, de repente se andaba ahí y escuchaban una voz y no sabían de dónde venía. De dónde venía, ¿me entendés? Sí, vos. Pero claro, era entretenido igual. A ver, ¿qué otra cosa le pregunta? ¿O los fonos? ¿Algunos fonos, algún modelo favorito? Ahora estoy usando los Monitor Studio, que son buenos, bonitos y baratos. ¿Ya? Y en realidad los uso porque me sirven bastante para detectar saturaciones y cosas así cuando hago música. Ah, eso no los cacho yo. Y tenía unos Pioneer que cagó la ficha y como murió la ficha, uso los mismos monitores para tocar, pero tengo varios fonos, pero en realidad... ¿Algunos favoritos? No, ninguno. No tengo favorito, que suenen bien. Los Pioneer tienen más bajo, igual es más entretenido, pero claro, para mezclar con fonos planos es como más fome. Sí. Yo de repente uno mucho mezcla en interno porque los monitores no siempre es la otra, son claro. Buena compañía, así sí, que o no hay. Y el retorno te llega al rebote y cuando mezclas es sí, como no, es horrible, sí. Sí, de hecho me pasó el otro día en un local, onda no había monitor Sí, puro fono. Eso es verdad. ¿Ya nos están echando? Ya no, claro, nos están apurando. Oye, y de hecho, monitor, ¿tenés algún lado preferido, izquierda, derecha, al centro? No, me da lo mismo. Da lo mismo, que haya nomás. Que haya, si no hay, fono. Fono, y claro. Y si hay, bacán. Claro. Y si hay un mixer que no meta ruido, que se corte, también bacán, pero... ¿Ventilador o aire acondicionado? Ventilador todo el rato. ¿Sí, ventilador todo el rato? Sí, no me gusta el aire acondicionado. Sí, soy como enemigo del aire acondicionado. Es como un frío falso. Es como... ¡Qué mierda! Claro, y es como seco. Y tiene ese olor como tóxico que tira. ventilador. Aparte, es vientito, airecito. Se mueven las cosas. Claro. Como, le da un poco más de onda la cosa. ¿Tornas o CDJ? Tornas. Todo el rato. Todo el rato. Tornamesas todo el rato hasta la muerte. Es que para mí la tornamesa es como tocar una guitarra, es como tocar un violín, es como tocar un instrumento. Es como más romántico. Claro, ¿no? Porque tú la velocidad la manejas por el torque, por el movimiento de tu cuerpo, sí, de tu mano. Claro, todo es táctil. Es todo táctil. Sí. Digital, apretar un botón, nomás y la weá y da, da, da. Y si no sabes mezclar, apretar una weá que se llama Sunshine, ¿no? ¿Cómo se llama esa? No, Sync. Sync, esa weá. Sync. Sí, mi inglés es como el orto, pero bueno. Sync y la weá mezcla sola. Igual sí. Se nota cuando está porque como que descuadra un poco y como que... tornamesa, todo el rato. Todo el rato. Sí. ¿Y usáis software? No sé, ¿vos usáis Record Box o de onda para pasar los no, tracks? No, si vos me vas a enseñar, pues. De hecho, hoy día yo me comprometí, no. ¿Verdad? Todos yo me dicen lo mismo. ¿Sabes que todos me dicen lo mismo? Oye, weón, tantos años estás tocando digital y no tenés las weas por Record Box. El pato, sobre todo, que me reta siempre porque no tengo por Record Box nada. Pero es que igual es nomás tener tiempo que para pasar el track, transformarlo y pasarlo a Recordbox y si es guapo es más pesado y como que no me he dado sí, pero la verdad, da... verdad lo, de,
de pajero en el beso. Hoy día acá al aire, yo me comprometo, hoy día le enseño a Claudio acá en el computador. En realidad, como que no me complica y todos me dicen, oye, pero no te aparece el dibujo, ¿cómo voy a cachar cómo no mezclarlo? No, de paila, a la antigua, claro. Eso... Si no es eso, lo que conversábamos en la tarde, yo lo uso más que nada, ¿por qué cachando? Porque yo para los nombres... Camilo, para los nombres soy horrible, ¿cachai? Entonces, puta, siempre, ¿cachai? Le pongo color, le voy a poner con una estrellita, le voy a poner onda, mil cosas. Entonces, para clasificar, para mí el orden de... Ahí con eso me acuerdo. A mí amigos me dicen, oye, ¿cómo no sabes? Yo me acordaba con las carátulas de los vinilos. Entonces, onda, claro, para lo digital, claro. Para mí fue horrible. Sí, ¿cachai? Sí, para lo digital lo mismo. Igual yo en realidad como que ahora lo pongo por nota musical, pongo alguna característica o el artista o el tema que me gusta. Claro. Pero amigos me dicen, ay, ¿cómo no cachai a tal artista que la vida, que el weón hace esto y esto? Y que, boludo, yo escucho la música porque me gusta y si el chabón es bueno lo escucho. Eso. Y después busco el nombre, pero no me meto en su vida y qué hace y qué mierda. No, pero es que entonces no cachas nada. Y la verdad, no. Puta, bueno, no, si así no, entonces no. Esa weá no me gusta. Hay weones que son fanáticos y no, que yo soy fanático de este weón porque le eché la vida y el weón partió en el año tanto. No, en pero es Detroit, que uno tiene una habilidad para una cosa y otro para otra. Y yo en realidad nunca he sido bueno para eso. Soy un desastre para eso. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, te va a ayudar Recordbox. Pucha, puede ser. Puede ser que me ayude bastante. Como para clasificar, ¿sabes? Pero sí, ahí están preguntando algo. A ver, ¿qué están preguntando? Mira, Rodrigo Guzmán, saludo otro benquista. Saludo ahí. Saludo, excelente, amiguita. Un abrazo de Conce, lindo. Tu segundo gato. Aguante, Conce. Quiero ir de nuevo a Conce. Me encanta ir a, de verdad, a mí me encanta ir a Conce porque son tan prendidos. Yo la última vez que fui a Conce fui a lo del negro. El negro Germán. Ah, negro pésimo. Casa de salud. Ahí saludo ahí, negro querido. Ahí saludo a la Clavita también, que me hizo el contacto con el negro porque yo me desconecté cuando él estaba acá antiguamente frente a la feria que tenía un local con el Buré. Es la vez que claro. Y después se fue a Conce a hacer Casa Salud, que para mí Casa Salud, chicos, para los que no conocen, Casa Salud es el mejor club, diría así, en cuanto a aporte y en cuanto a diversidad de música que pueden encontrar en Chile. Es en Concepción, está muy bueno. Manzana gigante entera, como una fábrica antigua que te metes por unos pasillos y salís. ¿Sabes qué? Yo justo fui antes, el año anterior, de que el negro hiciera Casa Salud, y era un galpón, era un galpón. Y después de eso lo dividieron y hicieron ambientes de todo, o sea, claro, no, por ejemplo, tremendo aporte artístico. Como una exhibición de fotógrafos. Yo no iba hace años. Claro, hay un ambiente de jazz, otro electrónico, de bandas, psiquiátrico, claro. Uno claro, de la banda está re bueno. Claro, exacto, hay zonas fumadoras, ¿no? Sí, a mí me penaron ahí en Casa Salud, he ido igual un par de veces y me penaron. ¿Te penaron? Me aparecieron fantasmas, pero sentí ese aire cuando están los cuadros en la parte de fumadores. Cuidado, no veo casi, se nos va a dar piso ahí. Oye, sí. y nada, onda, una vez que estaba haciendo como un video, una vez que había terminado, empecé como a pasear por todos los pasillos. Y sentí como ese escalofrío atrás y como que sentía que alguien me miraba y no sabía ¿No de te dónde. Pasaba eso en la feria? En la feria, no. En lo que me pasó la primera vez, que yo no creía nada de eso y me pasó y dije, ah, no, esto es broma, boludo. Fue en el Hospital San José. Ahí me aparecieron unas cosas cuáticas. Que de ahí empecé a creer en todo ese tema. Por supuesto. Como más, ¿me entendés? Porque ver para creer. Yo vi y creí. Y viste, ya, ¿viste? Sí. No, pero Casa Salud está bueno porque está tiene muy bueno. Y muchos estilos de música y buena música. Es como muy diverso. Entonces, claro, es como que a lo mejor en ese lugar pasa, a lo mejor lo que estábamos hablando un poquito delante, que, claro, o sea, el público es más diverso. Claro, es de todo. Pero igual es público bien, no hay pelea. No, todos tranqui, todos bien. Yo no voy a hacer. No sé, los días martes son los días más fuertes, parece, ¿no? Sí, tres, cuatro días. Miércoles. Sí, yo aprendí miércoles. Jueves, por ahí, sí, miércoles o jueves.
Sí. Claro. ¿Qué locura, cómo se ha masificado todo el tema de la música electrónica con el tema de los días. Por ejemplo, día lunes, yo cuando fui a Microclub un día lunes, dije, no, está ¿qué reventando. Mierda, todos estos que están acá, boludo? ¿Quién va a venir un día lunes? Tanto chabón que no labura, que se rasca las bolas todo el día y están acá no, todos bailando. Pero mira, yo voy a defender al público porque no, Microclub sí, jamás la raja, si yo también lo va a hacer la raja. No, porque es la misma gente que... Sí, 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 sí. Gente sí, vaga, somos vagos, somos vagos. No, es la misma gente que trabaja los fines de semana, como nosotros. Claro. No sé, por los garzones. Y que, claro, tienen su día, o que trabaja por turno, y que tienen justamente ese día libre. Claro. Los mismos que van a misa. Claro, entonces, día domingo. ¿Quién va a ir el domingo? También me pasó lo mismo cuando llegué la primera vez a misa. Me dice, no, si igual llega su gente, me dice. Y yo dije, ya día domingo van a llegar 50 personas, me imagino algo así, porque un día domingo o un día de semana que me pasó lo mismo en Microclub. Y de repente veo cientos de hueones así, de gente y lleno y la pero eso, cola. Pero eso en la es súper bueno porque quiere decir que vamos evolucionando bacán. Como. Porque hace 10 años atrás era impensado, no sé, onda, un día lunes, porque tuvo una fiesta. Claro. O sea, habían cosas puntuales. Yo no digo que nunca que sea como, oh, la novedad que inventaron, inventaron la electricidad, pero. Había, o sea, como algo fijo y que uno diga, ya, día lunes voy para allá, día domingo voy para allá, día miércoles, no sé, voy a Santo Remedio. Claro. Y ya después los fines de semana, jueves, viernes, ya siempre ha sido como... Claro, todos los días hay más, fiesta. Todos los días, y hay para todos, para todos los gustos. Exacto. Eso es lo rico, ¿cierto? Exacto. Está bueno, eso me gusta. Igual yo salgo poco, salgo cuando toco, ¿no? Cuando, sí, pues ya... Igual he salido bastante, he tocado bastante últimamente, me han tocado tocar bastante, así que aprovecho y salgo ahí un rato y estoy ahí toco y... Aprovecho a saludar a la gente. Bueno, en Montemapu fue bacán porque me encontré con muchos que no los veía de los Montemapu anterior. De la anterior, claro. Claro, y como que el momento como para tirar la lengua y hablar. Y, no, buenísimo. Oye, bien. A ver, ¿quién más? A ver, ahí, mira, ahí Rodrigo Guzmán nos dijo, Salón de la Fama se llama. Sí, pues Salón de la Fama, el Salón de la de Fama. De Casa de Salud. Esa, Casa Salud, sí. El Nico también nos está viendo, Nico, saludo, amigo. Nico Ibañez. Saludos. Sí, pues tiene que conocer Casa de Salud y cuando vaya a Conce. Sí, cuando vayan a Conce ahí tienen que preguntar tiene por que... Enero. O por Pablo ahí, Meyer. También. Sí, pues ahí están todos. Oye, Claudio, ya hoy, como para ir cerrando. No, no quiero terminar. No, ay, no terminar. Me quiero ir todavía. No. Ay, quiero seguir conversando. Entonces sigámosle preguntando. ¿Slip o cómo era? No, ¿era calzoncillo o boxer? Ah, gringo. ¡Gringo! Ah, no, 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 boxer. Boxer, slip no, no me gusta. No. Slip no. Cero. Por... No, retro, no, claro. De hecho de chico siempre nunca me gustó el slip. Mi vieja me obligaba a ponerme slip y no me gustaba. Quiero. Sentía que me apretaba por todos lados y era como no. ¿Boxer o gringo? Ya, ¿marraqueta o ayuya? ¿Marraqueta o ayuya? Marraqueta o Azusa, ¿cuál es la...? La marraqueta y la dos ahí con tin, tin. Y la Azusa la redonda, la no, la marraqueta me la marraqueta más. Sí. ¿A punto o cocida? ¿Comís carne tú o no? No, como carne, no, soy vegetariano hace como 20 años, ¿verdad? Hace un montón. Ya. Sí, que no como nada de carne. ¿Día o noche? Pero cuando comía carne me gustaba cruda. Ya. Qué loco, mira. Pero bueno, ¿día o noche? Noche. Noche. ¿Al noche. Sol o a la sombra? Me da lo mismo, depende. Si no, te rostiza el sol. Si ya. No te cagas de frío, a la sombra. Pero ya. Es como... ¿Y software, Live, Logic? Logic. ¿Logic? Logic. Mira, me son pocos los que trabajan con Logic. Sí. Me gusta mucho Logic y me gusta mucho el sonido de Logic. El sonido, sí. Yo, bueno, eso estábamos comentando ayer con Dorian. Son muy pocos los DJs que producimos, que trabajamos en Logic. En Logic. Yo lo encuentro como, él me decía que es como más amigable para el live. Claro, pero es más amigable el live, pero... Tú también encontré como más amigable el live. Yo encuentro más amigable el Logic, en realidad. Yo en realidad pero... no he estado mucho, pero lo que sí me pasa es que lo encuentro que el live es demasiado perfecto y como que es demasiado... No sé, no me gusta que sea tan perfecto y tan digital, ¿cachai? Como limpio, muy como claro, muy estructurado, muy perfecto.
¿cachai? Te cuadra todo, te deja todo así como el tema perfecto. Ya. Puta, igual me gustan irregularidades, no sé, de repente cuando abrí la nota de la tecla más fuerte o como más lento, como que queda tan, que se sienta que estás tocando la weá y no que la máquina te dejó todo así como, como pulido, ¿cachai? Por eso me gusta Logic. Logic, claro, te dan más vueltas, es como que el live es mucho más rápido y Logic es más lento, pero por ejemplo, live apretaba un botón y lograste la huevada. Logic te tenés que meter a una huevada, después a otra y a otra para llegar a lograr eso que haces con... A llegar a lo mismo. ¿Me entendés? A llegar a lo mismo que haces en el live. Y... sí, Logic. Logic. Muy bien. Y antiguamente, cuando empecé con esto... En Reason y Fruity Loops. Fruity Loops. Varios ahí. Sí, con mi primer proyecto, Electronic Mondo, con Cristian Rivas de Talca ahí, aguante Electronic Mondo, que fue la primera vez que nos presentamos en Erdance 2001 más o menos. Los Erdance. Tocamos en vivo, que íbamos con monitores gigantes, con el computador, con la torre y toda la weá. Era en el 2000. 2000 y tanto, y claro, ahí tocábamos con Reason y con Fruity Loops. Ya, y con Fruity Loops, mira. Uh-huh. Oye, Claudito, nada, como para ir cerrando, ¿esta semana te presentas en alguna parte? Esta semana voy a ir a ver un amigo que toca, Vértebra, su banda, que tocan rock pesado. Hardcore, y voy a ir a ver a los cabros tocar ahí, pero yo no hago nada este fin de semana, voy a hacer música y empezar como a armar lo que voy a armar en la semana que viene, que, para la otra semana, sí, que quiero mostrar mi música y los proyectos que tengo también con Inner Mood, con mi amigo, y como que tenemos que ensayar o practicar algo más o menos para no dar jugo ahí. Hay que preparar ahí todo. Sí, y oye, me faltaban algunos sellos, ahora me acordé. Claro Oscuro, que ¿ya? vamos a entrar también ahora a hacer unos temas. Y hay unos sellos internacionales conocidos que estoy en conversaciones. Uno de los sellos es de Nicola Cruz. Otro de los sellos es de un chileno que vive en Alemania. Y puta, ojalá es que resulten. Eso, ahí no hay que contar mucho para que resulte. Un sello orgánico y el otro es más minimal y es como más de esa línea. Y veamos qué pasa, porque igual, y te agradezco por invitarme. Y agradezco también a toda la gente que apoya la escena, que igual aguante la tribu y nunca muera. Y que siempre esté la música electrónica. Que siempre ahí presente, presente. Y apoyen los chicos ahí pagando su entrada. Apoyen a los DJs nacionales. Y nada, pues, redes sociales ahí para que saludos, te saludos, saludos ahí a Camilo Leguía que se metió ahí. Buenas, Che. Buenas, Che. Camilo, saludos. No hace rato que no lo... Para que la gente te empiece a seguir o que vaya escuchando tus mismos temas de... Ah, mira, la música la pueden escuchar en SoundCloud. De repente, ¿y sales como? Claudio Arditi. Claudio Arditi. Hay varios Claudio Arditi, pero el que dice oficial, con dos T. Ya. Y también está Sanchos, la página de Sanchos, que igual Sancho no la actualizamos escribe... mucho. Yo en la mía lo actualizo constantemente. Sanchos escribe ZS. ZS, ya. Sanchos, como ZS. Ya. Y bueno, con Sancho es como más psicodélico, techno, house, es como sí, pero va ahí para que la gente vaya viendo. Van viendo que... los favoritos. Y Inner Mood, que es Inner Mood Chile, o INMD, que es lo mismo. Es música orgánica, más emocional, más instrumental. Y más bajo BPM. Y después yo, que subo cosas mías, que de repente se me ocurre un día hacer un tema, no sé, de house, y hago un tema de house. Y ahí está. Y ahí Claudio Arditi. Claudio Arditi. Claudio Arditi oficial. En Instagram, Claudio Arditi. ¿Y Facebook? Facebook Claudio Arditi. Ya, no hay por dónde perderse. Sí, y ahí salen todas las ramas de toda la hueá donde estoy metido y todo. Muy eso, bien. Sí. Me estaba acordando el otro día de cuando fui a tu casa a comprar vinilos. ¿Te acordás que yo no tenía tarjeta de crédito y te pasaba la plata en efectivo y vos me los pedías? ¿Te acordás o no? Oh, ¿te acordás o no? Me estaba acordando, años, sí, sí. ¿Verdad? Sí, eso fue hace muchos años. Que yo no tenía tarjeta de crédito porque no tenía nada porque era argentino, ¿te acordás? Sí, que pues nos mandamos a pedir a Dex. A Dex, ¿verdad? Dex, Alemania. A Dex, Alemania, sí. Y después venía uno y con un papel al lado y nos copiaba el vinilo que habíamos esperado como 3 semanas. Claro, ¿no? Y más encima, como escuchaba un pedacito cortito, nombres, bueno. Siempre, muchas veces me pasó que compré muchos vinilos
Y cuando llegaron acá lo escuché de una mierda. Ah, después sí, de, ¿a quién no le pasó? El pedacito que te ponían era sí, lo mejor del tema. Sí, y después pasaba esa wey, era como... Siempre, pa, siempre pasa eso, sí que tenemos esos a la venta. Sí, no, yo ya los vendí, los cambié, los, ahí ya... O sea, fue. Ya fue, ya. Ya fue. Uy, mira, bueno, no me acordaba de eso. Ay, sí, pues. Sí. Ya, pues, Claudito, Munda, obviamente agradecer, mira... Estuvimos como casi una hora y media batiendo la lengua. Sí, es que por lo general no pasa muy seguido esto. Sí, bueno, esta instancia, así que nada. Es como bien ermitaño. Feliz que hayas venido y de saber, te felicito obviamente por todos los logros y todos tus proyectos. Ahí estamos luchando siempre. Que siga ahí, aguante la música. Aguante la música siempre. Así que nada, voy a desearte todo el éxito para este año. Igualmente, también para vos y también. Y gracias por la invitación y bacán que estés acá. Y me sentí muy cómodo y vi las entrevistas de los chicos y todos se sienten súper cómodos y es como... Sí, pues, bacán, esa es la idea. Bacán y el aportar equipo también ahí, para que la gente que a lo mejor no nos conozca o no los conoce a todos, conocer un poquito más o de repente reír, hacer un rato más ameno. Claro, también claro. Conversar para todos. Exacto. Así que nada, chicos, los invito a la próxima semana. Los invito para la próxima semana. Y nada, agradecer la sintonía. Salud, iba a decir, imagínate. A Casa Capellana, Why Not y Radio Sunset. Nos vemos el próximo martes a las 21 horas. Chao, chao. Chao, chicos. Estás escuchando Sunset Radio.